El regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez señaló que 540 elementos de seguridad pública están trabajando en diversos puntos de la capital oaxaqueña a fin de brindar seguridad a propios y extraños en la temporada decembrina, así como 60 elementos de la policía vial en las principales calles del centro histórico y con mayor afluencia de personas y vehículos para agilizar el tráfico y finalmente 30 elementos de protección civil para las eventualidades. Estos últimos recibieron un reconocimiento en la reunión anual en la materia, en donde se dio a conocer que el 80% de las atenciones que se dan en la capital es de parte de esta dependencia. Eso quiere decir que ha habido una estrategia adecuada, que ha habido una estrategia atinada, porque eso permite que en los casos de emergencia haya la prontitud, la expeditez, la rapidez para llegar al lugar de los hechos. Parte de las actividades de Protección Civil Municipal son los operativos para detectar la venta ilegal de juegos pirotécnicos en zonas de mayor incidencia como la Central de Abastos. Más de 100 kilos, Celestino, en la última nota informativa que nos hicieron los compañeros, tendrían más de 100 kilos, 120 kilos por ahí de juegos pirotécnicos. O sea, se han incautado un número considerable. Ahí es importante también tener la colaboración de las vecinas y los vecinos. El 060 no solamente sirve para temas de emergencia y seguridad, sino también para protección civil. El 060 nos conecta directamente con el C2, que está aquí en el municipio, y que también nos permite coordinarnos con protección civil. ¿Por qué menciono esto? Pues para decirle a los televidentes que si tienen algún vecino, alguna vecina que tenga un depósito de juegos pirotécnicos, de pólvora, pues, que resulte peligroso, nos puede llamar al 060 y Protección Civil. Tenemos la obligación de ir al lugar, ¿no? Si no hay los permisos, si no hay el uso adecuado, no solamente se decomisa, sino inclusive puede llegar a clausurarse si se trata de alguna miscelánea o algún negocio establecido que no tengan los permisos para tales efectos. Con información de Celestino Chacón para MVM Televisión.